Hola amigos, Dios les bendiga. Estamos en un nuevo video. Hoy estamos en Monte Albán y bueno, ahorita vamos a mostrarles un poco de lo que hay aquí. La verdad es que detrás de todas estas pirámides hay mucha cultura, mucha historia, y pues es lo que nos gusta, conocer nuevos lugares. Bueno, pues ya hemos caminado un poco aquí en este recorrido aquí en Monte Albán. Por aquí viene mi esposa. ¿Dónde vienes? Y andamos buscando sombra. Venimos con unos amigos y vinimos aquí a hacer unas fotos. Y bueno, vamos a aprovechar a conocer un rato aquí Monte Albán. Así que nos vemos en un ratito más porque vamos a buscar sombra. Bye. Ya andamos algo cansados. Seguimos aquí en el recorrido en Monte Albán. La verdad es que está muy bonito. Hicimos unas fotos y se las vamos a dejar aquí en el video. Él es Alfonso Caso, él es el que descubrió Monte Albán y aquí está su figura, su estatua. Monte Albán es un sitio arqueológico localizado a 8 kilómetros de la ciudad de Oaxaca de Juárez, capital del estado mexicano del mismo nombre. Monte Albán fue durante mucho tiempo la sede del poder dominante en la región de los valles centrales de Oaxaca, desde el declive de San José Mogote en el preclásico medio, 1500-700 a.C., hasta el ocaso de la ciudad, ocurrido alrededor del siglo IX. El nombre antiguo de esta ciudad, fundada por los zapotecas a finales del preclásico tardío, es objeto de discusiones. Se sabe, en cambio, que los mexicas llamaron a la ciudad como Ozolotepec, que en mexicano significa Monte Jaguar o Monte del Jaguar. Hola de nuevo, estamos aquí en el Museo de Monte Albán. No sabía que había uno. Según veníamos aquí a los baños y ya encontramos este museo. Vamos a dar una vuelta. Miren esto, amigos. Se ve impresionante. Y estas son las maquetas de unas estructuras aquí mismo en Monte Albán. Y están unas fotos. Miren este esqueleto, está impresionante, de verdad. Estos son algunos utensilios, algunas estructuras y figuras que encontraron aquí en Monte Albán. Por ejemplo, esa olla. Esa cuchara la descubrieron también aquí. Es una olla cerámica que contiene el esqueleto de un niño de aproximadamente 2 años de edad. A ver, vamos a ver. Miren, amigos, eran sus trastes, los utensilios que ellos tenían. Época 5, 800 después de Cristo. Ahí. 500 después de Cristo y 350 después de Cristo. Pues ya terminamos de recorrer aquí el museo, no es muy grande. ¿Qué te ha parecido Monte Albán? Pues me ha gustado mucho, me quemé mucho, pero me gustaron mucho las pirámides, está muy padre el lugar. Ya terminamos nuestro recorrido aquí en Monte Albán y nos acompaña Brian. Por ahí está, ¿dónde está? Está Brian y Epsi. Hola. Epsi y mi esposa. ¿Qué les pareció Monte Albán? Está muy interesante, vengan a visitarlo.
muy padre, muy completo, está muy grande, tiene cosas muy sensacionales sobre nuestra antigua cultura. Sí, la verdad es muy padre conocer más de nuestra cultura, de nuestras raíces. Y bueno, fue un buen recorrido, lo disfrutamos mucho y esperamos verlos en un nuevo video. Dios les bendiga, bye.